En la sala dedicada al barroco goza de especial protagonismo el retrato al abad del monasterio de San Juan, Fray Alonso de Vitores, realizado por Fray Juan Ricci. También se puede disfrutar de obras de gran relevancia como el Cristo de la Sangre o la Magdalena Penitente, del burgalés Mateo Cerezo. Vamos a destacar su particular personalidad y en la que trabajó con verdadera maestría las representaciones de lo que se han llamado las obras de devoción. Después de pasear por la sala del siglo XIX cargada de arte académico, paisajes naturales, romerías y escenas bucólicas, nos sumergimos en el arte abstracto del siglo XX. Aquí nos encontramos obras de artistas burgaleses como Modesto Ciruelos, Alberto Bañuelos, Antonio Sáez de la Fuente o Paloma Navares. Aunque sin duda el gran referente del arte contemporáneo de nuestra ciudad es Luis Sáez. Son obras que proceden del legado testamentario que en su día dejó al Museo de Burgos y con ello nosotros queremos testimoniar nuestro más sincero agradecimiento desde el propio museo, pero también hacerlo extensivo a todos los ciudadanos burgaleses y no burgaleses que nos visitan, porque podrán además entender la importancia de este pintor en lo que ha sido la evolución del arte burgalés o el arte burgalés del siglo XX. Para cerrar el recorrido de más de 8 siglos de arte pictórico burgalés, el museo está a la espera de una ampliación. De esa forma, sus visitantes contemplarán el arte del siglo XXI en las paredes de la Pinacoteca. Sí.